Mirad qué juguetito tenemos aquí. Bueno, ahora la novedad del submarino es que tengo. Vamos, tiene un snorkel y podemos usar los. El diésel para. Cuando estamos en profundidad de periscopio. Pero claro, se nos ve. Entonces. Voy a ir por partes. Voy a acercar primero a este. Set a course to these coordinates. Yes, sir. Espero que no hayan. Buah, están entrando los tres. Vamos a probar con este. Change course. Yes, sir. A ver si lo metemos ya dentro del círculo. ¿Por qué tiembla tanto esto? ¿Es por el agua o qué? Ya te voy a ponerle. Voy a quitarle el snorkel ya. Switch to electric motors. Vale, ahora sí. Es que debe entrar agua porque debe haber mucha. Joder, se me están escapando, eh. A ver, vamos a mirar. A ver si están, si llegan. Ahí está. A ver, este. Take your positions. Aye, aye, sir. Bueno, ya vamos cogiendo. Hostia, ese es gordo, que me cago en la leche. No sé si irá este o este. A ver, vale. Vale. Son cargueros porque. Normalmente. Los que son militares tienen la puncha más. Acaban en. Igual he liado, Igual. A ver, vamos a mirar. Vamos a mirar. Vale, ahora estamos en. Ahora ya pueden calcular el torpedo. Vale. Lo que me interesan son estos. Por el tonelaje. A ver. No quiero ir demasiado rápido. A ver. Vamos a bajar el remo. Que tan complicado es calcular el torpedo. Igual hay mucho oleaje. Bueno, voy a ponerle gente aquí. El capitán. A ver si así. No lo coge, ¿no? Desconocido, estoy bastante cerca, macho. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hundido? Ah, no. Calculate torpedo course. Ahora 97, coño, estaba mal. Vale, vamos a sacar el torpedito. A veces se queda como atontado, ¿sabes? Estoy a 600 metros, estoy bastante cerca. Vale, vamos a meterle caña. Fire. Está bastante cerca. Y después nos vamos a por estos. Están despistados, tío. Vamos a mirar al carguero. Seconds. Vale, yo creo que de aquí no pasa. Ahora viene la otra. Hay dos, ¿no? Pum, otra. Pues la otra se ha perdido. Igual se ha perdido la otra, ¿eh? Bueno, esto está bastante jodido ya. A ver. Vamos a enviar un informe. Se ha perdido uno. Vale. Vale, nos vamos a acercar. Vamos a acercarnos aquí con calma.
Se está hundiendo. Vale. Aquí está, clic, hundido, vale. Ya lo hemos hundido. Vale, ahora nos vamos a por este. Avante toda. Le voy a poner el snorkel porque quiero que se vaya. Lo del snorkel es un invento, macho. Ponemos los diésel. Estamos en periscopio, pero ponemos el diésel. Vale. Y entonces se recuperan las baterías, como veis aquí. Sí, yo creo que el snorkel, aunque le va bien, momento, voy a ponerme por fuera. Para ir muy rápido no va muy bien por esto. Set a course to these coordinates. Ahí tengo uno. Vale. Alarm. Take your positions. Vale, ya tengo este. Me pongo en... No sé si me hace falta lo del periscopio. Vamos a ver, pero el capitán está ahí... Calculate torpedo course. Dando la cara. Este al capi... Hostia, están jodidos todos. Espérate, voy a hacer una cosa. Voy a hacer que... Este... Que se tome... Que se tome unos cafés aquí. A ver, que venga aquí. Un momento. Aquí. Que tome cafés. A ver si llega. Estás. Aquí, tío, coge esto. Voy a tener los cafés encima. ¿Cómo es esto, tío? No me acuerdo. No sé dónde van los cafés. Schuster, Schuster. Dejar puesto. A ver, vete al armario un momento. Vete al armario. Vale, beber. Beber, beber, beber. Vale, ahora sí. Vamos a currar. Ahora está en forma, tío. Vale, vamos a ponerlo. Avistamiento, transporte. Y casi me. Para ayudar al tío. De observación, nos vamos abajo. Vale. Oh, mira. Estos ya tienen miedo de mí. No entiendo por qué. Esto, escuchando. Vale. Vale. Mira, van solos todos, tío. Yo lo flipo, pero bueno. Calculate torpedo course. Calculando torpedo. Vale. El capi se podía levantar, ¿no? También. Digo yo. A ver. Mira qué momento, chato. Sí. Ah, vale, ya está. Vale. Vale, ya está en el punto de mira. Ahora sí. Transporte. Y vamos apuntando los tres. Vale, ahora sí. Calcular el ritmo de torpedo. Vale, va subiendo. A ver, ¿cómo va? Que se va. Se va el cabrón. Se va, no quiere que... No entiendo por qué no quiere que le disparemos.
Engage course. Vale. Vamos al 56. Change course. Lo que he visto, vale, vamos demasiado rápido. Un kilómetro, vale. Ah, mierda, me he pasado. Frena. Tengo el 100%, pero no puedo disparar así. Maniobras de evasión de torpedos. Vale. Vamos a poner avante poca. Girando la cabecita. Y a ver si las maniobras le sirven para algo. Está muy cerca, ¿eh? Llenamos dos más, por si acaso. Va, es que no. Es demasiado lento. Y estoy muy cerca. 20 seconds. Vamos a verlo. Vale, no puede saltar. Vale. Vamos a ver si hay supervivientes. A ver si hay supervivientes. A ver el mapa. A ver dónde están los otros, tío. Los otros están aquí. Me voy a acercar un poco. Avante poca. Vale, 180 metros. Stop. Ah, mira, aquí están. Vale. ¿Este es de los barcos, qué? A ver. Ah, que tengo que salir fuera, si no, no puedo interactuar. Calla, calla. Vale, vale. Uf, mira, me estoy llevando una barca por encima, ¿eh? Vale. Interacciones. A ver, subir a bordo al capitán. Esto sí. Cojo a tres y me imagino. Este que está durmiendo, tío. Estamos en medio de la guerra, tío. Pabila. Litera oficial. Bueno, pues que envíe el comunicado este. Y aquí no hay ningún capitán más. Vale, nos vamos. Confirmar. Vale, vamos a... Deben estar por aquí abajo. Set a course to these coordinates. A ver un momento. Porque igual no llego ni a casa, ¿eh? Este paso. Existen dos interacciones más. A ver, gasolina. 48%. No me queda mucho, ¿eh? A ver, misión cumplida, no es posible con el enemigo tan cerca. Vale. Pues vamos para acá. Vamos por fuera. Vale, vamos. Vale. A ver si me separo de estos y me deja. Aquí tiene que haber un grupo grande. Change course. A ver si me deja de 180. Ah, mira, aquí estamos.
Dios mío. Alarm. Take your positions. Periscope depth. Vamos a eléctrico. El hidrófono, tío. Sala de escucha. Y tú la radio para comunicar. Estamos en periscopio. Vale, ya estamos aquí. Vale, están aquí. Están aquí los dos, además. Boa, tío, mira que tengo aquí. Yo no, no sé si tendré tanta fiesta para tanto. Skipper, I've detected a ship. A ver. Estamos en eléctrico, ¿eh? A ver. Quita el snorkel. Switch to electric motors. Ahora sí, en eléctrico. Vale. Vamos aquí. Calculate torpedo course. Nos acercamos un poco más. Slowing down. Change course. Hostia, no me deja, ¿eh? Ahora sí. Calculate torpedo course. Hostia, se van, tío. Vale, ya están los dos. Vamos a calcular este 23%. Avistamiento barco. Set a course to these coordinates. Al 48%. Tengo una fiesta buena aquí, ¿eh? Vale, 98%. Vamos a calcular. Tenemos dos preparados. No tenemos aire, me cago en la leche. A ver, aire. El compresor eléctrico. Vale, ya tengo aire. Y voy demasiado rápido. Vale, vamos a calcular aquí. Este... ¿Cómo se hacía esto? Empire button, vale. Calculate. Vamos a calcular los tres estos. Voy a calculando. Y los de los torpedos. Los torpedos, macho. Vamos, tío. Va, mantenimiento. Y vamos, gente. ¿Queréis gente? Pues toma gente. 30 seconds. A ver, un momento. Vamos a verlo. Joder, macho. Torpedo defectuoso. Este no se va a hundir, ¿eh? Me cago en la leche, tengo que tirarle otro. Set a course to these coordinates. Tube 2 ready.
Tube 1, flooded. Así que le doy con uno, no solo. ¿Por qué no apuntan bien estos? Apuntar bien. Calculate torpedo course. ¿Está bien apuntado esto? Pues si... Maniobras de evasión de torpedos. Ahora. Fire. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a tirar un poco para adelante. 40 seconds. 30 seconds. 20 seconds. 10 seconds to impact. Ah, quiero hundirlo. ¿Se hunde? Vale, parece que se hunde. Vale, vamos a recoger a estos. Que me parece que había gente por ahí. Set a course to these coordinates. Avante poca. A ver. Vamos arriba. Seis interacciones, a ver. Vamos a ver si hay. Aquí no hay. Seis interacciones, el 5. Este y este me interesan. Este. Este y este. Confirmar. Vale. Y ahora. El capitán. Capitán, sube aquí. Vale. Skipper. Calculate torpedo course. Vale, y el capitán este está en... Está aquí. A ver si puedo girar. Ah, que no estoy hundiéndolo. Espérate un momento. Es que me estoy yendo. A ver. Marcha atrás. Marcha atrás. Set a course to these coordinates. Puede darme un festín, ¿no? Es que no se hunde. No se hunde. Dejar vista. Ahora sí. Vamos a ayudarlo un poco. La madre que me va a parir. Se está hundiendo. Vale, tenemos ese ahí ahora ya. Vale, este se va ya. Wow, está guapo este. Vale, vale. Vamos a por aquel, el gordo. No sé cómo vamos de... ¿Estos qué? Vale, comunicamos. Y nos vamos aquí y bueno, nos vamos a por este. Este ya. Ah, mira, ya está calculada la distancia. Vamos a hacerlo desde abajo, que me gusta más. Y vamos avante. Faster, faster. Set a course to these coordinates. Avante. A ver, se está evadiendo ya. Change course. Vale. Bueno, esto ya lo tenemos. Calculate torpedo course.
¿Estamos en el snorkel? Sí, ¿por qué no calcula este? Bueno, es igual. Ahí. ¿Esto es qué, tío? No tengo torpedos, en serio. Hostia. Y hace rato, que teníais que estar así. Mantenimiento, dice. A ver, vamos a mirar el submarino, pero... Vamos arriba. Vamos arriba y vamos a cargar el compresor. Vamos a meterme al compresor para que me llene el aire. A ver. Míralo, este está aquí. Espérate un momento, ya verás. Oh. Quieto, quieto. Vamos a enviar al capi aquí arriba. A ver. Vamos al cañón. Esto va muy rápido, He puesto el stop, no sé. Mira, deja marcas, ¿eh? Bueno, se puede hacer automático también, ¿eh? Puedo decir a este... ¿Es tú? Aquí. Lo que pasa es que mira dónde tira el tío. Es como malo, ¿no? Se me va. Vale. Boca. Tengo supervivientes, interacciones. Otro es demasiado rápido. Capitán, vale. Muy bien. Siguiente. Bueno, este es gordo, que no veas. ¿Tengo misiles o no? A este lo voy a dejar. Vale, vamos a por este. Calculate torpedo course. Yo no entiendo, han venido en bolas, tío. Y la otra, que tengo dos torpedos, me quedan, creo.
Vale, entonces esto para que no choque aquí con el barco, vamos a hacer marcha atrás para acá. Vale, y ahora marcha para adelante. Vale. Un 4%. Ah, se van. Espero que no venga ningún. Yo creo que machaco a este y ya está, ¿eh? Si no puede calcular, me voy a meter en el abajo porque así calculan los tres. Hidrófono, tío. Hidrófono. Hidrófono. Vamos. Vienen aquí, como sean. Calculate torpedo course. Calculate torpedo course. Vámonos. El de detrás también es. ¿7%? ¿Por qué no me deja más? Ah, me va a pasar igual que antes. Calc 75%. Sí, calc se calculate buguea, se torpedo buguea por lo course. visto. Vale, se buguea. Ya estoy subiendo. 90% y estamos bastante cerca. ¿Torpidos? ¿Tenemos torpidos? Luego tenemos un torpedo. Estos dos, tío. Claro, tenemos un torpedo atrás. En el culo. Esto no se puede llevar adelante, ¿no? No. Vale. Pues vamos a acercarnos. Me hace maniobras, tío, pero si tan tanto. Me acercar mucho, tío. Change course. Change course. Vale, vamos a darle. Fire. 40 seconds. 30 seconds. Blow the tanks. 20 seconds. Bueno, le hemos dado a este. Estamos a cuánto, 600 metros. Estamos afuera. Vamos a otra vez a lo mismo de antes porque ya no nos quedan. Utilizar el cañón. Vamos allí. El jefe, ¿dónde estás? ¿Ya está en el cañón? Ahora. Uy, me quedan dos, ¿eh? Solo. Pues igual me quedo con las ganas. A ver. A ver, vamos aquí. Change course. Finish them off. ¿Está disparando?
está disparando. Voy a probar con el antiaéreo. Ah, mira, se está hundiendo un poquito, ¿eh? Se está hundiendo un poquito. Voy a decirle que se vaya a este. Vamos a adelantarlo. A ver, un poquito de... No sé, no sé si un antiaéreo podrá con esto, ¿eh? A ver. Aquí un poco más adelante, un poco para allá. Vale, stop. No sé dónde dispararle, ¿eh? Yo creo que se está hundiendo, ¿eh? Si le puedo dar ahí. No sé si hace daño ahí, ¿eh? El barco avanzando, ¿eh? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a perseguirlo. Finish them off. No se hunde el cabrón, ¿eh? A ver. Ahí, yo no creo que lo hunda eso. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, pero están tirando, ¿eh? Vale, 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 espera. Para. Stop. Stop. Stop porque hay gente aquí. Esta dirección, y entonces si voy marcha atrás, yo creo que le están dejando que se hunda ya, ¿eh? Ah, mira, hundido, bien, ya está. Vale, ahora voy a recoger a estos, voy a recoger a un capitán, no me queda mucho, este no, estos los capitanes son los que más dan, ¿eh? 5. A ver, Winston Churchill. William Churchill es el hijo, nen. Oye, el Andrés no lo puedo coger. Y me parece que tengo un marinero ahí. Que bueno. Supervivientes a bordo, vale, ya está. Esto lo dan como bueno. Misión cumplida. Me tengo que separar de aquí. Nos vamos.
Vale. ¿Hay enemigos en las cercanías? Vale, me voy por aquí, tío. Me alejo. Set a course to these coordinates. Iremos a casa y a ver cuántos hemos hundido. No tengo ni idea. Misión cumplida. Le cal para volver al cuerpo. Al puerto. Buah. 5 días después. O sea, han tardado. Wilhelmsen. Me podían poner musiqueta, ¿eh? Vale, este... Bueno, hemos hecho el... los 50.000 toneladas de barcos hundidos. De mercantes. Vale. Y después, aquí, mira, ¿ves? También me está sumando... aquí en la zona del mar, esta zona 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 mercante, vale, patrulla aquí, 1, 2, petrolero, carguero, petrolero, petrolero, carguero, carguero. O sea, 5. Bueno, me han dado un oficial. Bueno, no está mal, ¿eh? Pues nos vemos en el próximo. No está mal este. La verdad es que no sé qué hacían sin... Porque si vienen, por lo menos te los protegen. Pues ya te da un poco más de respeto, tienes que ir dando serpenteando para alcanzar a uno y pirarte como una rata. Bueno, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta luego. Ah, no. Vamos a esperar. Vamos a esperar un momento. Mira, aquí tengo mandado, tengo un puntito de reputación. Y los prisioneros estos, los supervivientes, que me he equivocado y he cogido a un... he cogido a un de estos, pero tenía... A ver, tengo supervivientes, ¿ves? Este me da muy poco, me da un 5% de reputación, pero esto, mira, me sube... O sea, 30... Bueno, no sé, más de uno seguro, no lo he contado. Entonces ahora... puedo mejorar. Vale, ya tengo dos de reputación y ya estoy llegando a 3. Vale. Entonces aquí, por ejemplo. En el cuartel general, aquí puedo hacer mejoras. Detector de radares Metox. Mira, aquí esto es para mejorar el snorkel. A ver, es posible que los radares enemigos. Vale, pero me pone un 5, ¿eh? Esto me pone un 3. Esto me pone un 2. Torreta de mando acorazadas. Vamos a mejorar esto. Y tenemos que dejar aquí un ingeniero. Yo creo que tengo uno por aquí. Que no es ni mío. O sea, bueno, no ha ido nunca en el barco, pero está en tierra. Lo tengo en tierra. Tiempo para comenzar. Vale. Tiempo para completar. 23 días, 23 horas. 23 días, 23 horas, vale. Ahora, para aprovechar el tiempo, les voy a dar. No voy a cargar el. Les voy a dar esto, le voy a pagar un resort a la tripulación. Entonces, se van a tirar 21 días. Después voy a cargar torpedos. Que me voy a tirar 2 o 3 días. Y entonces ya tendré la actualización de. Lo que estoy actualizando es esto, ¿vale? Estoy actualizando el. Que cada vez que me pasa un destructor por encima me chafa la cabeza. No sé qué dice esto. Ah, mira, dice que torres de mando acorazada estaría completada. Vuelve al cuartel a por tu recompensa. A ver.
Bueno, pero ahora estoy de vacaciones, ahora iremos. Vamos a hacerlo. Vale, vamos a ver. Admiralty is deeply impressed by your last patrol. A ver, tarea completada. Vale, esto. Bestia, si quiere modificar el submarino, voy a puerto. Vale. Ahora salimos así. Bueno, yo creo que aprovechamos más el tiempo porque... A ver, vamos a ver. Quería pedir unos favores. Esto, nada. Esto es para hacer la misión. Y ahora... Aquí... No, espérate, este no, este no. Tiene que ir este. Este es... Quiero mejorar mi barco. Quiero mejorar el submarino. Entonces lo que quiero mejorar es esto. Es más pesada, más blindada que la normal y además tiene dos cañones antiaéreos. Pues vamos a ponerle. Vamos a comprar. Y la siguiente. Está equipada con dos cañones antiaéreos de 20 milímetros. Uno en la torre misma y otro en la plataforma separada. Vale. Mejorando. No sé cuántos días tardará esto. Ah, tardará 2 días, vale. Y ahora, pues entre esto, en estos 2 días, vamos a comprar... Como tenemos que cargar torpedos, va a tardar 2 días también. Bueno, aquí voy a dejar este espacio para... Hay veces que... Hay veces que... ¿Qué pasa? Ah, que con el buzo bajo y encuentro cosas que después puedo vender aquí mismo, ¿no? Entonces vamos a llenar esto de torpedos. Estos casi no han fallado. Los de cero pelas, tú. Y el tío este, pues en vez de que pagar 150, pago 200. Porque tiene la capacidad de ser... Dedicarse a esto, a contraventa y hostias. Repostar. Munición. Ah, munición. Cañón de cubierta no tiene. 40. Y 40. Vale. Y la antiaérea. A ver. 2.900. No sé por qué no me deja más. Bueno, no me deja más. No sé por qué. Ah. Tenemos que esperar a que nos arreglen la... Bueno. Vale. Y ahora... Como tarda 5 días entre cargar y todo el rollo, pues vamos a darle velocidad. Y me imagino que veremos cambiar la torreta esta. Esta torreta. No he visto nada. A ver. Tiene dos cañones. Dos antiaéreos. ¿Dónde está? Yo no lo veo, ¿eh? A ver. Tiene esta que ya la tenía. A ver. Ah, mira. Uno, dos. ¿Dónde está el otro? A ver, voy a decirle a este que vaya aquí. Este que vaya aquí. Este ahí. Este. Después hay otro. ¿No? Y después es, nadie más puede ir a ir a estos sitios. ¿Dónde estás tú, Hoffman? Ah, está viniendo, cuidado que viene. Ah, está mirando para acá. Ah, coño, no lo había visto, mira. Ahora se ve, ahí. ¿Vale? A ver. A ver si puedo hacerlo con el... Ahora se ve. Ahí hay una apalancada. ¿Solo en el lado derecho o qué? ¿O la cambia de lado? Igual la cambia, hay un piloto ahí, igual cambia de lado. Bueno, pues nada, oye, ha estado bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Hasta luego.